Luego de que la Secretaría de Educación Pública presentó el programa piloto del nuevo plan de educación básica que arrancará en el mes de octubre en al menos 30 escuelas del país, los maestros de Michoacán no han sido consultados, situación que ha generado desconcierto entre la población educativa. No hay tal plan y programa y libros de texto de la nueva escuela mexicana todavía. Aunque han trabajado en el programa alternativo de educación y cultura, este tampoco se ha logrado consolidar por la falta de presupuesto. Todavía no está muy claro cuáles son las escuelas piloto que se van a trabajar, en qué estado se van a trabajar esas escuelas piloto. El nuevo plan de estudios está basado en seis campos del saber, lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza, sociedad y de lo humano a lo comunitario. Para MegaNoticias informó Fabiola Vázquez.